Bienvenidos. Comenzamos esta sesión resumiendo brevemente los contenidos que vamos a mostrar. En aperturas, analizaremos las llamadas aperturas abiertas, en la que ambos jugadores inician la partida avanzando su peón de rey. La sección de táctica está dedicada a una acción ofensiva de nombre inquietante, el ataque rayos X. Y en estrategia, conoceremos qué son los puntos de despliegue y las rupturas de peones. En finales, veremos un desenlace ciertamente espectacular, la carrera de peones hacia la coronación. Y en la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos hablará de una decisión desafortunada, el abandono prematuro. Como veis, muchos temas nuevos y muy interesantes. ¿Empezamos? Vamos a ver las aperturas abiertas. Se denominan así las que comienzan con las jugadas E4 y E5 y siguen habitualmente con el desarrollo de los caballos. Para ser precisos, la apertura abierta consiste en que ambos bandos avanzan su peón de rey con la intención de hacerse con el centro y desarrollar el resto de piezas. Este tipo de aperturas permite un juego muy ágil y directo, donde el factor tiempo y el aprovechamiento de los turnos juegan un papel esencial. Veamos algunos ejemplos de manera rápida, ya que las aperturas abiertas más importantes las estudiaremos en profundidad más adelante. La jugada más habitual que sigue a la ocupación del centro por parte de los peones de rey es caballo F3, que además de desarrollar el caballo, prepara el enroque blanco y ataca el centro de las negras. Efectivamente, esta vendría a ser la jugada más usual, pero hay otras. La que vemos ahora es la denominada gambito de rey, donde tras avanzar el peón a F4, desarrollamos el caballo F3. Esta jugada fue muy popular en el siglo XIX, pero hoy se considera muy arriesgada. Otra forma de abrir el juego que se hizo popular antiguamente y que hoy en día no se emplea mucho por inofensiva es la apertura vienesa, con caballo C3, cuya idea principal es la de preparar el gambito de rey con la salida del caballo. Tampoco se utiliza mucho la apertura de alfil a C4, pues se considera que primero hay que desarrollar los caballos. Otra posibilidad es el avance directo del peón a D4, que se conoce como apertura del centro. En este caso, la dama se verá obligada a responder tras la captura de las negras, perdiendo tiempos y saliendo a pasear prematuramente. Por último, tenemos el avance con peón a C3, denominada apertura Ponziani. Se trata de otra apertura poco recomendable, ya que se considera muy lenta y no ataca el centro. Así pues, aparte del gambito de rey, la apertura abierta fundamental y que en el futuro estudiaremos a fondo es la de caballo a F3. Y os preguntaréis, ¿cómo responden las negras? Pues habitualmente con caballo a C6. Aunque podría replicar con la defensa filidor moviendo el peón a D6. Tras la jugada caballo C6, hay un grupo de aperturas muy importante, como son la apertura de los 3 o 4 caballos, que cumple con la regla de desarrollar antes los caballos que los alfiles. La apertura escocesa, con el avance del peón a D4. La italiana, que apunta al punto F7 desencadenando ataques muy violentos. Y la más destacada de todas, la española, que desarrolla el alfil a B5 atacando el centro y preparando el enroque. En todas ellas, la partida adquiere un ritmo muy dinámico. Bien, este ha sido un rápido repaso a las denominadas aperturas abiertas. El tiempo es el factor fundamental en las aperturas abiertas. No lo perdáis, aprovechad vuestro turno de juego y luchad por la iniciativa. Y ahora, si os parece, vamos con los ejercicios para ver si habéis comprendido el espíritu de las mismas. En el primer ejercicio, vemos cómo después de una apertura abierta, el blanco juega tímidamente D3.
Ahora juegan negras, y aunque tienen alrededor de 10 posibilidades que pueden resultar lógicas, seleccionad las 3 que contrarrestan mejor dicha jugada. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrarlas. ¿Preparados? Bien, vamos allá. Desde el punto de vista del desarrollo, la primera jugada indiscutiblemente buena que podríamos realizar es caballo a F6, puesto que presionaría el centro de las blancas y cumpliría la regla de desarrollar antes los caballos que los alfiles. Por la misma razón, otra posibilidad sería desarrollar el otro caballo a C6. Y la última sería hacer lo mismo con el alfil a C5, ya que allí nadie le puede molestar y ataca el punto F2 del rival. No era difícil, ¿verdad? Veamos qué tal se os da el reto que os planteamos a continuación. Fijaos en este inicio de partida. Tras una apertura abierta, las negras desarrollan perfectamente sus piezas, sacando primero los caballos, a diferencia de las blancas que realizan 3 jugadas de peón y una de alfil. Siguiendo el espíritu que guía a las aperturas abiertas, pensad cuál sería el mejor movimiento que podrían realizar las negras a continuación. Esta vez os pedimos una reacción rápida e intuitiva, así que tan solo dispondréis de 1 a 5 minutos para responder. Relojes en marcha. Y la respuesta es peón a D5. Centro, iniciativa, control de casillas clave y aprovechamiento del turno. Con este excelente movimiento, atacamos el punto E4. Abrimos la diagonal C8-H3 a nuestro alfil y dejamos latente el agresivo avance de 4, especulando con la expuesta situación del alfil blanco de E3. Por todas estas razones, peón a D5 es la jugada más interesante y ventajosa que podíamos realizar. Pero veamos otras 2 alternativas razonables que quizás se os hayan podido ocurrir. La primera sería alfil a E7 para desarrollar. Y la segunda, peón a D6, una jugada algo pobre y demasiado tranquila, aunque en absoluto errónea. Veamos un último ejercicio. Os avisamos de que esta vez os lo pondremos más difícil. ¿Preparados? En este caso, vemos un gambito que casi no se utiliza. Las negras juegan de forma muy agresiva con D5. El blanco toma y el negro avanza a E4, amenazando el caballo. Es una forma poco habitual de jugar, pero está bien saber cómo debemos enfrentarnos a ella por si nos cruzamos con alguien que la utiliza. Y ahora decidme, ¿qué jugada encaja mejor con el espíritu de las aperturas abiertas? Vamos a dar de 3 a 15 minutos para buscar la solución. ¿Listos? ¿Lo habéis encontrado? Comprobémoslo. Dado que nos atacan el caballo, lo primero que pensamos es moverlo para evitar la captura, ¿cierto? Pero veamos qué pasa si buscamos otra alternativa. Si seguimos el espíritu de las aperturas abiertas y aprovechamos la posición del rey enemigo, surge la jugada dama E2, un movimiento nada aparente que aprovecha el ataque de rayos X que la dama proyecta sobre el rey enemigo, dejando clavado al indefenso peón negro. Aunque a priori la jugada es poco elegante porque bloqueamos el alfil de F1, nos permitiría capturar el peón de E4. Así, si las negras comen con su dama en D5 para defender el peón, podemos realizar un ataque doble moviendo el caballo a C3 y posteriormente ganar el peón, consiguiendo ventaja material. En cambio, si las negras defienden con caballo F6, las blancas pueden seguir atacando el peón clavado con la jugada caballo FD2.
que les acabaría dando un importante peón central gracias a la clavada. Como veis, el ataque sobre la columna del rey es muy potente. Pero, ¿y si hubiéramos movido el caballo? Observad. Si jugamos caballo a D4, las negras pueden tomar con su dama el peón de D5 y atacar el caballo, con lo que la situación quedaría más o menos igualada. En cambio, si moviéramos a E5, el negro podría tomar de nuevo para atacar el caballo, cosa que nos obligaría a perder tiempos para defenderlo. Sin embargo, en este caso se podría igualar bastante el juego moviendo el peón a D4. Para que las negras capturasen al paso y posteriormente las blancas pudieran retomar con el caballo. Por lo tanto, ¿aceptable? Caballo a D4. Bien, caballo a E5. Y excelente, dama a E2. Vamos a estudiar un concepto importantísimo de nombre un tanto inquietante, el ataque rayos X. Puede que os suene de forma un poco sorprendente, pero su nombre define muy bien su significado. El ataque rayos X describe una situación en la que una pieza ejerce su acción a través de un obstáculo. Veamos un ejemplo del primero de los dos modelos de rayos X. El primer modelo se ve muy a menudo en los finales de peones, cuando ambos bandos coronan y el primero en hacerlo se encuentra el rey enemigo mal colocado. En este caso, el rey negro está obligado a mover y al hacerlo deja indefensa a la dama, que acabará siendo irremediablemente capturada. La jugada que acabamos de ver se conoce como enfilada o jaque doble a través, y además de producirse en una diagonal, como en el ejemplo, también se puede dar a lo largo de una columna o fila. Vemos ahora un ejemplo del segundo modelo, en el que una pieza defiende a otra a través de una pieza enemiga. En esta situación de igualdad material, las blancas podrían lograr ventaja mediante el procedimiento típico de aprovechar el poder de la clavada. Pero si nos fijamos bien, el jugador blanco tiene una alternativa mucho más demoledora. ¿Habéis visto ya cuál? Volvamos a la posición inicial. Efectivamente, el rayos X resultará aquí mucho más eficaz y destructivo. ¿Cómo conseguirlo? Pues tomando el alfil con el caballo y consiguiendo una pieza de más gracias a la protección de la dama blanca, que defiende el caballo de A6 a través de la acción de rayos X sobre la dama enemiga. Por último, el ataque rayos X también se puede utilizar para controlar una casilla. Veamos de qué manera. En esta partida, el doctor Max Ewe, jugador holandés al que enseguida conoceremos mejor, jugaba con blancas y había obtenido una posición ganadora, abriendo la columna de torre y ejerciendo sobre ella una presión muy potente de ataque gracias al tándem dama y torre. En cambio, las negras están casi perdidas. Pese a ello, realizan la jugada más lógica posible, alfil por D4. Pensando que las blancas deben conformarse con tablas por jaque continuo tras dama H7 jaque. Pero Ewe tenía más que prevista una sorprendente respuesta a dicha jugada. ¿Se os ocurre cuál? Efectivamente, dama H8 jaque. Con este movimiento conseguía un ataque de mate fulminante, gracias a la acción de rayos X del alfil blanco sobre la casilla H8. El alfil negro se ve obligado a capturar, tras lo cual la torre blanca ejecuta el jaque mate. Acabamos de ver cómo Max Ewe derrotó a su rival con un típico jaque mate, precedido de un ataque rayos X para controlar una casilla. Hagamos ahora un breve alto en el camino para conocer a este gran jugador, del que se dice que ha sido el único amateur que ha conseguido el campeonato mundial. Nacido a principios del siglo XX, el holandés Max Ewe fue otro caso de talento precoz. A los 6 años ya dominaba los movimientos, a los 10 ganó su primer torneo,
y en 1919 consiguió ser subcampeón nacional de su país. En 1926, EV se doctoró en matemáticas y filosofía e inició su actividad como docente, lo que le obligó a seguir siendo ajedrecista amateur. Pero en 1935 pasó a la historia al derrotar, contra todo pronóstico, al campeón vigente, el mítico jugador ruso Alexander Alejín. Sin embargo, su reinado sería uno de los más efímeros. Y es que tan solo dos años después, aceptó la propuesta de revancha de Alejín, quien le arrebataría el título. En 1948 quedó último en el torneo de La Haya Moscú, valedero para designar, tras la muerte de Alejín, al nuevo campeón del mundo. Más tarde se volcaría al estudio del juego, no solo de la estrategia y los movimientos, sino también de los factores psicológicos que influyen en él. Excelente jugador posicional, el Dr. EV fue un experto en los movimientos de apertura y en las defensas, y sus tratados sobre aperturas, medio juego y finales son auténticas obras clásicas que han formado a varias generaciones de ajedrecistas. Entre 1970 y 1978 presidió la Federación Internacional de Ajedrez, desempeñando un papel crucial en la organización del famoso encuentro entre Boris Spassky y Bobby Fischer. Tras conocer un poco más a otro de los grandes jugadores del ajedrez, volvamos al estudio de los rayos X. Prestad atención a este trío de ejemplos que a buen seguro nos ayudarán a preparar mejor los ejercicios. En este caso, observamos que las negras tienen un peón de más y, por tanto, ventaja material. Pero el blanco responde con la sorprendente jugada caballo por E6 jaque, entregando una pieza. Pero haciendo valer de inmediato el ataque de rayos X de la torre sobre la dama enemiga, que situada en D6, está además clavada por la dama blanca. Después de los cambios, las blancas deberían hacerse con la partida sin mayores problemas. Vamos con el segundo ejemplo. En esta situación, parece que las blancas tienen problemas, ya que juegan con un peón de menos y con la dama amenazada. Sin embargo, la realidad es que están ganando. ¿Cómo? Gracias al poder de los rayos X. Fijaos, torre a A8 jaque. La dama blanca defiende esa torre a través del alfil, que se ve obligado a capturar y a poner en bandeja un jaque mate que solo puede evitarse interponiendo la dama. Acto seguido, viene un sacrificio de desviación. El alfil se sacrifica para que el rey negro tenga que dejar indefensa a su dama y las blancas queden con ventaja decisiva. ¿Va quedando claro? Veamos un último ejemplo que nos mostrará otro modelo de combinación táctica basada en los rayos X. Aquí, las negras juegan y ganan gracias a la combinación de tres elementos muy parecidos. Los rayos X, la clavada y el jaque doble. Observad, dama por F1 jaque. La torre negra actúa mediante rayos X para proteger su dama. El blanco toma con la torre. El negro recaptura. Y por fin, el jaque doble que termina la combinación y deja a las negras con una gran ventaja. Sin duda, un ataque demoledor. Pero, ¿tenían las blancas alguna manera de librarse de él? La respuesta es no. Porque después de dama por torre jaque, si capturan con el rey, quedan a merced del jaque doble al estar la torre clavada, tras caballo por E3 jaque, ganando la dama. Apartad vuestro rey o dama de las columnas que puedan ser dominadas por las torres enemigas. Después de ver un último ejemplo donde confluían los elementos tácticos que hemos estudiado, ya estamos listos para abordar los ejercicios. Vamos con el primero. Juega
Juegan las blancas y ganan. Tenéis de 1 a 5 minutos y ninguna pista para decirnos cómo. ¿Estáis preparados? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Veamos. La solución es dama a E8 jaque, o lo que es lo mismo, rayos X. Felicidades a quienes lo habéis visto, porque este movimiento deriva en mate en dos jugadas. Quizá alguno habrá pensado que se puede ganar moviendo la dama a B8 y ejerciendo una fuerte presión sobre la última línea. En este caso, al no ser jaque, las negras podrían contraatacar con dama D2 jaque, lanzándose contra el rey blanco. Esto provocaría un jaque continuo hasta que el rey intentara zafarse por otro sector con rey H3 y recibiera un nuevo jaque, esta vez con dama H6. Al no poder escapar, el blanco debería ceder tablas por jaque continuo, desperdiciando así la oportunidad que tenía de ganar si hubiese movido su dama a E8. ¿Visto? Pasemos a otro ejercicio. Juegan blancas y ganan. De nuevo, de 1 a 5 minutos para solucionarlo. Relojes en marcha. ¿Qué tal ha ido? ¿Resolvemos? La jugada que permitirá a las blancas ganar es, como muchos habréis deducido, torre a H8. Amenazamos coronar. Las negras tienen que capturar el peón y damos un jaque que, a través de rayos X, nos permitirá capturar la torre negra y quedar con ventaja material definitiva. Es también un buen ejemplo de una enfilada, efectuada por la torre sobre la séptima fila. Felicidades a los ganadores y de nuevo ánimo a los que no han dado con la solución. Vamos rápidamente con el siguiente ejercicio. Esta vez juegan las negras y no vamos a decir si ganan o no. Tenéis de 2 a 10 minutos para decirnos qué movimiento deberían hacer ahora. ¿Preparados? ¿Y el movimiento es? Dama a F1 jaque. De esta manera, obliga al alfil blanco a proteger a su rey, que queda bloqueado en una esquina. A continuación, las negras usan su conocimiento del ataque de rayos X para sacrificar la dama, dando jaque en F3 y conseguir un posterior jaque mate con el alfil que la protegía. Preciosa combinación, ¿verdad? Veámosla de nuevo, esta vez en el tablero 3D. A continuación veremos algunos conceptos estratégicos importantes, como son los puntos de despliegue y las rupturas. Son especialmente útiles para comprender más adelante las columnas abiertas o la cadena de peones. Empezaremos hablando sobre la ruptura central. Si partimos de la posición inicial y realizamos una apertura abierta, dejamos clara nuestra intención de romper el centro. Fijaos, con el peón negro en E5 surgen automáticamente dos puntos de ruptura. La reacción natural de las blancas será la de intentar destruir el puesto avanzado de las negras en E5, con el fin de lograr ventaja en el centro. Y la forma más lógica de hacerlo consistirá en atacar con los peones que flanquean al peón de rey. Por lo tanto, toda la estrategia de las blancas va a girar en torno a la destrucción de ese peón contrario, que es el representante del ejército enemigo que ocupa la línea más avanzada. ¿Cómo lo conseguirán? Veamos. Ciertamente, una posible jugada sería realizar un gambito de rey.
Pero tanto esta como el avance del peón de dama son jugadas demasiado arriesgadas. Por ello, y siguiendo los principios del ajedrez moderno, las blancas tratarán de alcanzar este objetivo mediante movimientos más refinados. Primero atacan el peón con caballo F3. Y cuando las negras lo defienden, de nuevo piensan en cómo seguir presionando sobre el peón E5, por lo que enseguida surge el movimiento D4 como punta de lanza en esta estrategia. Y para hacerlo, podríamos optar por una apertura escocesa, ya que busca sin rodeos la ruptura y la destrucción del centro enemigo, a diferencia de la española, que pretende lo mismo, aunque de forma más sosegada y sutil. Como vemos, desde que el negro juega a E5 en la jugada 1, los planes de ruptura de las cadenas de peones enfrentadas surgen de manera inmediata. Por tanto, y en pos de diseñar la mejor estrategia, será importante que aprendamos a identificar las oportunidades de ruptura y puntos de despliegue que las jugadas generan. Dicho esto, vamos a conocer otros tipos de ruptura. En este caso, vamos a ver un ejemplo de ruptura por los flancos, que tiene por objetivo la apertura de columnas. Corresponde a una partida de Gioachino Greco. Jugando con blancas, en lugar de enrocar, Greco decidió atacar inmediatamente en el flanco de rey, donde el negro estaba enrocado. Consecuentemente, lanzó lo que se conoce como el ataque de la bayoneta, o lo que es lo mismo, el avance del peón de torre para abrir la columna. Como respuesta, las negras adoptaron un plan inútil y sin ninguna justificación: avanzar su peón a A6. En el siguiente movimiento, Greco siguió a lo suyo y continuó abriendo la columna de torre con el objetivo de acabar liberándola por completo. Como veis, mientras las negras insistieron en su camino a ninguna parte, las blancas consiguieron abrir la columna de torre, gracias a la ruptura con el peón en H5. ¿Con qué intención final? Pues para acabar llevando a la dama a H2 y asestar, previa entrega del caballo, el golpe definitivo con un jaque mate. Repasemos una vez más los movimientos claves, esta vez en el tablero de 3D. Vamos ahora con otro ejemplo de una partida jugada en el siglo XIX. En esta ocasión, el jugador blanco emplea el procedimiento conocido como avalancha de peones para atacar al rey enemigo, particularmente efectivo cuando ambos monarcas están enrocados en flancos opuestos. Detecta un punto de ruptura y aprovecha para abrir líneas y lanzar su ataque de la siguiente manera. Rompe de forma directa con G6, utilizando de nuevo un peón como ariete ante las puertas del rey enemigo. Con ello consigue despejar la columna G para concentrar el ataque sobre la casilla G7. Como acabamos de ver, utilizar los peones para abrir columnas puede resultar vital en el devenir de una partida. Los planes suelen ir asociados a las rupturas de peones. Aprended a identificar los puntos de despliegue y las mejores oportunidades para llevarlas a cabo. Veamos si habéis comprendido bien esta estrategia y sabéis resolver los ejercicios que os vamos a proponer. ¿Preparados? Prestad atención porque este os resultará muy interesante. Tenéis de 3 a 15 minutos para responder. Vamos con la respuesta. Como siempre, antes de buscar una jugada concreta, deberemos analizar la situación de manera global. En esta ocasión, observamos que hay igualdad material y una cadena de peones bloqueada en el centro del tablero. Por otro lado, los reyes están en flancos opuestos, lo que podría invitar a las blancas a atacar al negro con los peones. Visto así, los puntos de ruptura que la cadena negra de peones ofrece son G3 y G5, señalados en verde. Ahora debemos elegir entre atacar el punto más avanzado del rival o uno de los puntos defensivos. Los que hayan pensado en C3 como la mejor opción han acertado en el cometido de detectar un punto de ruptura, pero yerran al dejar abierta la posición de nuestro rey. Por tanto, la mejor opción sería G4.
Con este movimiento queremos romper en G5, abrir la columna G al ataque de las blancas y cobrar ventaja ante una posible apertura de líneas en torno al rey negro. Dicho de otra manera, aunque moviendo a G4 no ganaríamos la partida, nos permitiría llevar adelante una potente iniciativa, con perspectivas de un poderoso ataque en el flanco de rey. Bueno, felicidades a los que hayáis detectado los dos puntos de ruptura y matrícula de honor para los que han elegido G4 como el mejor movimiento posible. Vamos a por el siguiente ejercicio. En esta situación, vemos que los dos puntos de ruptura de las blancas son F4 y D4. Bien, pues tenéis de 1 a 5 minutos para decirnos intuitivamente cuál de las dos jugadas resultará mejor para nuestros intereses. Relojes en marcha. ¿Y la respuesta correcta es? Que sin duda, el avance más fuerte sería mover el peón a F4. De esta manera, la torre entra en acción en la columna, desde donde va a coordinar junto al alfil el ataque al punto F6. Al mismo tiempo, y por si fuera poco, también se coordinaría con el otro alfil para presionar sobre el punto F7. ¿Por qué no una ruptura en D4? Pues porque debilitaríamos nuestro centro sin una causa justificada. ¿Habéis acertado esta vez? Estamos seguros de que sí. Pasemos, pues, al último ejercicio. Jugamos con negras e imaginamos que las blancas nos atacan moviendo a H4, con lo que deducimos que buscan poner en juego su torre. La pregunta es, ¿qué haríamos contra ese avance? Para que podáis analizar a fondo la posición, vamos a daros entre 3 y 15 minutos. ¿Listos? Adelante, tiempo. Busquemos ya la respuesta al enigma. Bien, parece que puede haber diferentes jugadas lógicas. Una jugada natural y nada mala es H5. Por tanto, bien para los que hayan decidido que conviene frenar el ataque de las blancas, pero no es la mejor solución. La mejor era sin duda contraatacar por el centro y mover el peón a D5. De esta manera, tomamos la iniciativa en el centro, amenazamos con ganar pieza e invitamos a las negras a capturar para evitar el avance de nuestro peón. Tras la ambiciosa jugada caballo a D4, el ataque blanco por el flanco del rey pierde bastante fuerza, ya que hemos llevado la acción al centro del tablero. Por lo tanto, recordad, siempre que sea posible, el contraataque en el centro es el antídoto perfecto contra un ataque de flanco. Hasta aquí los conceptos de estrategia. Tened en cuenta que probablemente esta sea la parte más complicada del juego, por lo que conviene repasar y revisar su contenido todas las veces que sea necesario. Podemos haber jugado muy bien una partida, pero hay que rematarla. Un final muy espectacular en el ajedrez son las carreras de peones. Como ya sabéis, cuando en el tablero quedan tan solo reyes y peones, ambos bandos centrarán sus esfuerzos en coronar. Cuando hay una carrera de peones, pueden suceder varias cosas. Que uno corone primero y gane. Que ambos coronen consecutivamente, pero algún jaque gane la dama. Que haya algún mate que decida la partida. Que ambos coronen dama y la partida siga jugándose. O que ambos coronen, se cambien las damas y volvamos a un final de peones. Veamos algunos ejemplos que nos ayuden a entender y a practicar la carrera de peones. En esta primera situación, observamos que cada bando tiene dos peones y que ambos reyes están apoyándolos. Como ya habréis detectado, es inútil tratar de parar al peón enemigo, puesto que los reyes están fuera del cuadrado imaginario. En consecuencia, de lo que se trata es de coronar lo antes posible.
En este primer ejemplo, observamos que tanto el peón blanco de B2 como el negro de F7 tienen vía libre para coronar en 5 movimientos. Juegan blancas y por lo tanto ya sabemos quién coronará antes. Visualizar lo que va a ocurrir nos servirá para calcular situaciones bastante avanzadas, sobre todo cuando las jugadas de ambos bandos son forzadas. Veámoslo. Aquí, ambos peones corren hacia el objetivo. Y tal y como habíamos previsto, el peón blanco corona primero, seguido del negro. Con las nuevas damas en el tablero, el blanco realiza la jugada dama B5 jaque, lo que supone un jaque doble al atacar a la vez el rey y la dama rivales. Tras el cambio forzoso de damas, de nuevo tenemos una carrera de peones a 5 jugadas. Pero esta vez, cuando el blanco corone la dama, controlará la casilla H1 e impedirá la promoción del peón negro. Como vemos, el rey se lo intenta impedir, pero no puede y cae en pocos movimientos. Si contáis, os daréis cuenta de que hemos sido capaces de prever hasta 12 jugadas al ser todas ellas forzadas. Esto sucederá casi siempre que haya un final con carrera de peones, así que deberemos estar muy atentos a todos los detalles. ¿Quién corona primero? ¿En qué posición? ¿Si habrá jaque o no? ¿Entendido? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, nos encontramos frente a una situación complicada a pesar de su aparente simplicidad. Juegan las blancas y van a tener que calcular con mucho cuidado el recorrido en carrera de los peones. Lo primero que debemos observar es que, si jugara el negro, el blanco debería darse cuenta de que amenaza con tomar los dos peones blancos uno detrás de otro. La única manera de evitarlo sería acercando el rey a la zona. Pero, ¿por qué camino? Recordad que en los finales de peones puede no ser lo mismo tomar un camino que otro y que, en consecuencia, deberemos calcular con absoluta precisión. Veamos qué ocurre en esta situación. Si las blancas eligen el camino normal, rey a E5, se encuentran con un grave problema. Que el negro, en lugar de capturar el peón y perder, tal y como vemos en la siguiente secuencia, mueven el rey a G2 para capturar el peón clave situado en F2. Ese peón está perdido, y lo único que pueden hacer las blancas es intentar entrar en una carrera de peones. Y ahí vemos que el resultado sería trágico para las blancas, puesto que una vez coronan, su rey en E5 les condena a sufrir un jaque a través, que les hará perder la dama. Otro magnífico ejemplo de enfilada letal, un concepto de táctica muy importante. Una variante forzada nada fácil, así que tened paciencia si no la habéis detectado. Veamos cómo las blancas solucionan el embrollo. Hemos dicho que si el rey blanco intenta acercarse por ese camino en la carrera de peones, saldrá perdiendo. Pero, ¿qué pasa si acerca por F5? Pues que ahora el peón negro coronará con jaque, evitará la coronación del blanco con su dama y le ganará en pocas jugadas. Por lo tanto, el resultado para las blancas será igualmente catastrófico. Sin embargo, como imagináis, las blancas tienen una alternativa mejor. ¿Cuál? Moviendo el rey a D5. De esta manera, cuando las negras realizan su maniobra, las blancas pueden coronar sin miedo a perder la dama y forzarán las tablas. Cuantas menos piezas quedan, más importante se vuelve el peón. Inmediatamente después de cambiar damas, podéis empezar a pensar en coronar algún peón. Calculad los tiempos y las jugadas forzadas para visualizar el discurrir de la partida y actuar en consecuencia.
Bien, es hora de practicar con algunos ejercicios. Vamos allá. Empezamos con un ejercicio en el que os vamos a pedir que os pongáis en la mente del jugador negro. Le toca jugar a él y la pregunta es doble. ¿Puede ganar? Y si así fuera, ¿cómo? Tenéis de 3 a 15 minutos para calcular las variantes y darnos una respuesta. ¿Preparados? ¿Lo tenéis? Vamos a comprobarlo. La respuesta es que las negras pueden ganar, aprovechando que les corresponde jugar y sus dos peones están suficientemente separados. De esta manera, el rey blanco no va a poder pararlos a los dos. Veamos primero lo que deberíamos hacer. Las negras mueven su peón a G3. Las blancas también intentan coronar y se desata una carrera de peones que culmina cuando ambos alcanzan su objetivo. En esta situación, la partida finalizará en tablas. Pero las negras pueden jugar mejor y ganar. ¿Cómo? Usando su rey para parar al peón enemigo. Así que la jugada clave es rey a C7. Felicidades a los que la hayáis encontrado. De esta manera, el blanco no tiene oportunidad de coronar y acabará perdiendo. Lo que ocurrió en esta partida es que el blanco intentó usar su rey, pero se encontró con que no era capaz, como vemos, de parar a los dos peones. ¿Cómo ha ido? ¿Habéis acertado? Vamos con otro ejercicio. En esta ocasión, os vamos a pedir qué opinión os merece la posición de las negras. ¿Están perdidas? ¿Tienen alguna manera de defenderse? Tenéis de 3 a 15 minutos para pensarlo. Vamos ya con la solución. Y la respuesta correcta es que si juega de manera muy precisa, el negro puede conseguir las tablas. Veamos. Lo primero que debemos observar es que, mientras el rey blanco está en el cuadrado del peón negro, no se puede decir lo mismo del rey negro. Por tanto, olvidémonos de intentar cazar el peón blanco con el rey negro. ¿Cuál será entonces el mejor movimiento que puede realizar el negro? Apostar por la coronación de su único peón. Esa es, pues, la jugada salvadora. Como respuesta, las blancas entran en la carrera de peones, pensando que el peón de las negras está controlado. Además, cabe resaltar que si el rey negro intenta proteger a su peón moviendo a B3, se encuentra con que, cuando el blanco corone, lo hará con jaque. Pero como hemos visto en ejemplos anteriores, a veces debemos elegir la trayectoria menos evidente. En esta ocasión, la solución será avanzar en zigzag hasta llegar a la casilla clave de B2. Por lo tanto, de B4 saltaremos a A3 y de allí a B2. Así evitaremos el jaque, aseguraremos la coronación de nuestro peón y conseguiremos las tablas. Empezamos, pues, a ver finales que no son nada fáciles y donde nuestra precisión debe ser total y absoluta. Vamos a abordar ya un nuevo ejercicio. Juegan blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para responder a estas dos cuestiones. ¿Creéis que pueden ganar? ¿Cuál es la mejor jugada que pueden realizar? Para aquellos que creen que las necesitan, vamos a dar algunas pistas. Por ejemplo, la primera pregunta que debe hacerse el blanco es: ¿cuál es mi plan? Y la respuesta es que estamos en un final de reyes y, por supuesto, queremos coronar un peón. Por otro lado, ¿qué hace mi rival? Mi rival está a punto de capturar el peón de H5, tras lo cual se apartará y obtendrá una dama. Para todo ello, necesitará 7 movimientos. Más pistas ya no podemos dar. Así que, ¿preparados? Vamos a dar la solución. Curiosamente, en esta partida el blanco jugó rey A5.
y la partida terminó en tablas. ¿Por qué? Porque tras la carrera de peones, se llegó a un final de damas en el que las blancas, pese a tener un peón de ventaja, no tuvieron más remedio que ceder al empate. En consecuencia, ¿qué podía haber hecho el jugador blanco? Mover el rey a C5. Haciéndolo, ambos jugadores habían coronado en 7 movimientos. Pero el blanco lo haría una jugada antes gracias a la brillante jugada de peón a A5. De esta manera, corona en A8 y consigue detener al peón enemigo, al controlar con su dama la casilla de coronación en H1. Si no habéis tenido la fortuna de acertar, no os preocupéis, ya habrá más oportunidades para ello. Hola a todos. Esta vez os traigo un ejemplo que muestra la importancia de los factores psicológicos en ajedrez. Mientras os toméis el tiempo necesario para familiarizaros con la posición, os pongo el antecedente sobre la partida. En este encuentro, yo quería ganar, era un torneo abierto en el que solo vale la victoria. Y, por cierto, mi rival me daba mucho crédito. Él creía que yo era un jugador muy fuerte. Y todo esto provocó una situación curiosa que vamos a analizar a continuación. En este momento yo quería jugar dama H4 para, obviamente, seguir con dama H7 jaque mate. Pero no veía el modo de replicar a cualquier jugada de torre, puesto que después del jaque en H7 su rey escapa. Y sinceramente aquí no veía, y lo cierto es que no hay forma de seguir atacando. Se me ocurrió una idea curiosa y la llevé a la práctica. Una jugada espectacular. Torre H8, jaque, un sacrificio de una torre, es un todo o nada, que prácticamente obliga a las negras a actuar con máxima precisión. Eso sí, lo normal y la idea principal es que si el negro captura con el rey, sigue jaque y mate. Esta vez sí, mate directo, gracias al tiempo que se gana con el sacrificio de la torre. Por eso mi rival tuvo que tomar con alfil. Y aquí yo continué con mi plan, dama H4, amenazando el mate. Y el asunto está ahora en que la defensa que antes servía, quitar la torre, ahora no vale, puesto que después del jaque, al haber sido desplazado su alfil, puedo seguir con jaque mate y gano rápidamente la partida. Bueno, hasta aquí mi plan, todo maravilloso, y llegamos al momento crítico. Visto lo visto, os ruego que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos entre manos? ¿Creéis que esto es una brillante combinación o es un lance psicológico? ¿Realmente las negras no tienen defensa? Bien, pues observad la posición. El mate está claro que hay que hacer algo contra él, puesto que la amenaza de dama H7 mate es inmediata. Yo había calculado que cualquier jaque puedo contestar agresivamente, por ejemplo, dama C3, torre D3, y gano la partida. Mi rival, bueno, me dio la mano, abandonó y me felicitó por la partida. Bonita combinación. Y yo mientras estaba mirando, mientras él pensaba, yo estaba mirando, que realmente digo, no sé qué voy a hacer si él sencillamente mueve su rey. Bien, felicidades a los que hayáis sido capaces de descubrir el farol de las blancas. Espero que a partir de ahora, antes de abandonar, echéis una última mirada al tablero. En cualquier caso, gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Bien, hemos acabado. Espero que podáis sacar el máximo partido de los conceptos mostrados. Y recordad sobre todo, practicad, practicad, practicad cuanto podáis.
Pasaremos a A3 y de allí a B2. Así evitaremos el jaque, aseguraremos la coronación de nuestro peón y conseguiremos las tablas. Empezamos pues a ver finales que no son nada fáciles y donde nuestra precisión debe ser total y absoluta. Vamos a abordar ya un nuevo ejercicio. Juegan blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para responder a estas dos cuestiones. ¿Creéis que pueden ganar? ¿Cuál es la mejor jugada que pueden realizar? Para aquellos que creen que las necesitan, vamos a dar algunas pistas. Por ejemplo, la primera pregunta que debe hacerse el blanco es: ¿cuál es mi plan? Y la respuesta es que estamos en un final de reyes y, por supuesto, queremos coronar un peón. Por otro lado, ¿qué hace mi rival? Mi rival está a punto de capturar el peón de H5, tras lo cual se apartará y obtendrá una dama. Para todo ello, necesitará 7 movimientos. Más pistas ya no podemos dar. Así que, ¿preparados? Vamos a dar la solución. Curiosamente, en esta partida el blanco jugó rey A5 y la partida terminó en tablas. ¿Por qué? Porque tras la carrera de peones, se llegó a un final de damas en el que las blancas, pese a tener un peón de ventaja, no tuvieron más remedio que ceder al empate. En consecuencia, ¿qué podía haber hecho el jugador blanco? Mover el rey a C5. Haciéndolo, ambos jugadores habían coronado en 7 movimientos, pero el blanco lo haría una jugada antes gracias a la brillante jugada de peón a A5. De esta manera, corona en A8 y consigue detener al peón enemigo, al controlar con su dama la casilla de coronación en H1. Si no habéis tenido la fortuna de acertar, no os preocupéis, ya habrá más oportunidades para ello. Hola a todos. Esta vez os traigo un ejemplo que muestra la importancia de los factores psicológicos en ajedrez. Mientras os toméis el tiempo necesario para familiarizaros con la posición, os pongo el antecedente sobre la partida. En este encuentro, yo quería ganar, era un torneo abierto en el que solo vale la victoria. Y, por cierto, mi rival me daba mucho crédito. Él creía que yo era un jugador muy fuerte. Y todo esto provocó una situación curiosa que vamos a analizar a continuación. En este momento yo quería jugar dama H4. Para, obviamente, seguir con dama H7 jaque mate. Pero no veía el modo de replicar a cualquier jugada de torre, puesto que después del jaque en H7 su rey escapa. Y sinceramente aquí no veía, y lo cierto es que no hay forma de seguir atacando. Se me ocurrió una idea curiosa y la llevé a la práctica. Una jugada espectacular. Torre H8 jaque, un sacrificio de una torre. Es un todo o nada que prácticamente obliga a las negras a actuar con máxima precisión. Eso sí, lo normal y la idea principal es que si el negro captura con el rey, sigue jaque y mate. Esta vez sí, mate directo gracias al tiempo que se gana con el sacrificio de la torre. Por eso mi rival tuvo que tomar con alfil. Y aquí yo continué con mi plan, dama H4, amenazando el mate. Y el asunto está ahora en que la defensa que antes servía, quitar la torre, ahora no vale, puesto que después del jaque, al haber sido desplazado su alfil, puedo seguir con jaque mate y gano rápidamente la partida. Bueno, hasta aquí mi plan, todo maravilloso, y llegamos al momento crítico. Visto lo visto, os ruego que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos entre manos? ¿Creéis que esto es una brillante combinación o es un lance psicológico? ¿Realmente las negras no tienen defensa? Bien, pues observad la posición.
El mate está claro que hay que hacer algo contra él, puesto que la amenaza de dama H7 mate es inmediata. Yo había calculado que cualquier jaque... Puedo contestar agresivamente, por ejemplo, dama C3, torre D3, y gano la partida. Mi rival, bueno, me dio la mano, abandonó y me felicitó por la partida. Bonita combinación. Y yo mientras estaba mirando, mientras él pensaba, yo estaba mirando, que realmente digo, no sé qué voy a hacer si él sencillamente mueve su rey. Bien, felicidades a los que hayáis sido capaces de descubrir el farol de las blancas. Espero que a partir de ahora, antes de abandonar, echéis una última mirada al tablero. En cualquier caso, gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Bien, hemos acabado. Espero que podáis sacar el máximo partido de los conceptos mostrados. Y recordad sobre todo, practicad cuanto podáis.